amigos, soy yo de Gaio Driver. Hoy les voy a traer aquí un nuevo video. Y bueno chicos, en esta ocasión les voy a traer un video bastante especial. Y cómo no, porque es sobre Free Fire. Y bueno chicos, la verdad, el día de hoy les vengo trayendo un video bastante increíble, porque les voy a enseñar cómo poder ser inmortales en una partida de Free Fire, así como lo están escuchando. Pero bueno, antes de continuar con este épico video del día de hoy, señores, les quería decir que hay un sorteo activo en el canal, donde se pueden llevar 20,000 diamantes. Lo único que debes hacer es darle like a este video y a todos mis videos, obviamente, activar la campanita de notificaciones, estar suscrito al canal, que es bastante importante, señores. Y lo más importante es que comentes: te cae, te apoyamos en Free Fire. ¿Por qué? Porque así voy a saber quién eres. Ya, bueno, ya he hecho todo esto, ya estarás participando, y por este premio de los 20,000 diamantes. Así que dicho esto, señores, vamos a empezar con este épico video del día de hoy. Que sí, el video ya fue hecho, de hecho ya lo grabé. Lo grabé en silencio, pero voy a estar comentando este video, porque sí, lo grabé en silencio para estar calmado. Bueno, estar calmado, tranquilo, y así poder hacer bien el truco, porque luego si estoy grabando, luego ni sale. Y por eso es mejor que grabé tranquilo, callado. Y bueno, ya prácticamente lo voy a estar comentando. Y la verdad es que este truco es increíble, señores, es increíble. Así que dicho esto, ¡vamos con el truco! Y bueno muchachos, aquí está el truco que les quería mostrar. La verdad es que es un truco bastante impresionante para poder ser inmortal en cualquier partida. Lo primero que debes hacer, señor y señores, muchachos, niños, niñas, todos los que estén viendo este video, es caer en Factory. Es necesario que ustedes caigan en la fábrica de Factory. Yo aquí ya estoy arriba, porque prácticamente quise grabar ya estando arriba. En este caso no había ni una persona. A veces caen personas, hay que matarlas. Es necesario, porque si no, ellas te van a matar. Pero bueno, en este caso ya estoy arriba. Lo único que debes de hacer ya cuando caes arriba en Factory, en la fábrica, lo que debes de hacer es desactivar el Wi-Fi o desactivar los datos. En este caso yo estaba jugando con datos, los desactivé y me fui rápidamente al mar. Sí, señores, ahí puse, ahí lo marqué, ir directamente rápido al mar. ¿Por qué? Porque este truco es necesario que desactive los datos, ya sea el Wi-Fi, o si no, prácticamente tienes que desconectarte, ¿no? Y ya cuando tú bajes no te vas a hacer ningún daño, porque no vas a estar, bueno, vamos a decirlo, realmente tú estás arriba de la fábrica, pero como desactivaste los datos, el Wi-Fi, no... Se puede decir que Free Fire hay como un error que no te hace daño. Por eso yo bajé y no me hice absolutamente nada de daño. Ok, debes de correr rápidamente al mar que tengas más cercano, obviamente es este. Prácticamente tienes que nadar, así como lo están escuchando. Una vez que ustedes ya naden por unos 3 segundos, 4 o 5 segundos rápido, deben activar lo que vi diciendo otra vez el Wi-Fi o los datos, señores. Si ustedes lo activan, prácticamente los va, bueno, les va a funcionar este trucazo. Les va a funcionar al 100%, ok. Ya una vez ustedes estén activados, les va a volver a mandar a lo que viene siendo arriba de la fábrica, arriba de Factory. Entonces ya aquí ustedes ya habrán hecho el truco, ok. Ustedes pueden bajar de dos maneras. Pueden bajar con la patineta así, flotando prácticamente, porque estás flotando. Y ojo, esto, antes que me digan, te cae, me pueden banear por esto, señores. Lo que traigo siempre son bugs y errores del juego. Ojo, son errores del juego que tú te estás aprovechando, sí, en cierta manera, pero no estás haciendo o estás usando otra aplicación, un hack, no estás haciendo nada de esto. Estás aprovechándote de los errores del juego y por ende no te pueden banear. Así que bueno, antes de que me digan cómo es mejor, si es con la patineta bajar o es mejor como yo lo estoy haciendo aquí, que aquí prácticamente quería bajar pero no podía, nadando, pero ya me acordé que lo estaba haciendo de una manera errónea. Era un poquito acá más adelante, que ahorita se van a dar cuenta. Vamos a adelantar un poquito, vamos a adelantarlo. Aquí era, sí, ahí era. Ok, aquí vas a estar prácticamente ya con los datos activados, ya todo está funcionando normal, solamente que ya vas a aprovecharte del juego, porque el bug va a estar activado y así tú vas a estar nadando en la partida.
¿Es mejor estar con la patineta o nadando como lo estoy haciendo en el video? Yo se los recomiendo que de verdad estén nadando. ¿Por qué? Porque si ustedes están nadando, prácticamente no les va a hacer casi daño, o digamos que no les va a hacer daño. Pero bueno, este es el truco. ¿Te caes? Sí. Porque cuando tú caes en Factory, hasta arriba prácticamente nadie cae. Y aparte, siempre se estarán dando cuenta, en la zona siempre se cierra, casi siempre, un 90-80%, se los aseguro, que se cierra en Factory, señores. Siempre pasa lo mismo, siempre se cierra en Factory. Siempre, casi, bueno, esto es como casi siempre, un 80-90% de probabilidades. Y bueno, si se cierra ahí, prácticamente, si ya estás arriba y como no puedes bajar, o prácticamente no dices, es que no puedo conseguir armas, sí puedes conseguir armas, solamente necesitas un airdrop, estar ahí arriba, literal, estás como que campeando, sí, pero ya te aseguras el puesto mínimo, te aseguro que ya llegas al top número 10. Si estás solamente ahí arriba y llamas un airdrop para que te cure, o para que prácticamente te dé armas, que es lo más importante, para que sí puedas matar a los que quedan. Pero si haces esto, si estás haciendo este truco y aparte estás nadando, llamas al airdrop y tienes todo, ya tienes armas, ya tienes el truco, ya puedes literal casi como volar, entonces vas a poder disparar desde la patineta, vas a poder disparar y también es mejor. ¿Por qué? Porque estarás como que flotando, las balas casi no te van a dar, porque como hay un error, hay un bug, las balas casi no te van a dar. Y aparte, si tú estás disparando desde la patineta, le vas a poder dar, y muchísimo más fácil. Y también se les va a hacer más complicado. Y ya para los que quedan, por ejemplo, si estás arriba de Factory, ya te aseguro que vas a estar como en el puesto del 15 al 10, ya van a quedar pocas personas, y así con el airdrop que te caiga, pues te puedas armar. Así que bueno, señores, este es el truco que les quería mostrar el día de hoy. La verdad es que es un truco bastante genial y que te va a funcionar. Mínimo, te aseguro que si funcionan las tres, ya siendo que estés, bueno, que llames un airdrop ahí arriba, estés o caigas arriba de Factory, arriba de la fábrica, y que no caigan personas, te aseguro, mínimo ya ahí ya estás en el puesto número 10 o quedan mínimo 10 personas. Y aparte, si haces este truco que estoy mostrando de irte al mar, las probabilidades ya se aumentan. ¿Por qué? Porque va a ser más complicado que las balas te den. ¿Por qué? Porque estás, digamos que estás bugueado en el juego. En este momento estás bugueado en el juego, y así las balas va a ser más difícil que te disparen. Y así el truco estará más completo, y la verdad es que serás literal casi inmortal. Así que me despido, nos vemos hasta la próxima. Bueno, vamos por esa épica meta de 2000 likes, me despido. Y bueno, chicos, hasta la próxima. Un super bye.